Tardes, sean una vez más bienvenidos a nuestro programa Alianza de Maestros, Alianza por la Paz. Y bien, pues en esta tarde vamos a dar las gracias al director general, mejor dicho, al titular de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, por las facilidades que nos brinda para la realización de este programa, así como también a los integrantes del equipo de DGEST Media, que nos permiten pues a la vez la transmisión de este programa y sobre todo agradecemos pues todas las facilidades que nos brindan, agradecemos en este caso a las personas que a través de este medio de información pues van a darse el tiempo para escucharnos. Y bien, mi nombre es Mauro Sello García, director de capacitación de Alianza de Maestros, en ausencia del licenciado Carlos Aguirre Marín, director general de la misma. Y bien, pues como lo comentábamos un poquito fuera de cámaras, vamos a hablar sobre el tema del suicidio. ¿Qué está sucediendo con nuestra juventud actualmente? Y no solamente de ese problema tan tremendo que es el suicidio en jóvenes, sino también vamos a hablar de una serie de problemáticas a las cuales nuestros jóvenes se están enfrentando. ¿Y por qué comentarlo el día de hoy? Pues bien, Alianza de Maestros, a través de un trabajo que realiza en conjunto con otras con diferentes colegios, nos hemos dado la tarea de platicar directamente con los jóvenes. Y tal vez no traigamos cifras que nos puedan hablar directamente del suicidio con números de algún especialista, pero sí vamos a hablar de la Organización Mundial de la Salud, que nos habla de algunas cifras ahí. Las cifras que nosotros traemos son cifras que salen directamente de los jóvenes. En nuestros talleres que estamos dando con jóvenes de entre 15 y 16 años de edad, que son del tercer semestre de bachillerato, en diferentes colegios en el estado de Querétaro, aquí mismo en la Ciudad de México, nos hemos dado la tarea de hablarles sobre diferentes problemas que ellos están enfrentando. Y uno de ellos tiene que ver con el suicidio. Cuando nosotros pedimos que los jóvenes manifiesten o nos comenten quién ha estado, levanten la mano, de quién ha estado cerca de alguien que en algún momento de su vida haya manifestado este tema del suicidio, o bien que les haya hecho algún comentario, pues es difícil cómo entender que en un grupo de 50 jóvenes, el 70% levanta la mano. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos enfrentándonos pues a un problema real. Y eso hablamos solamente de un grupo. Pero si hacemos un muestreo con todos los grupos que estamos trabajando, el porcentaje es similar. Un 70% de todo el colegio de jóvenes que conocen a alguien o están cerca de alguien que ha pensado en esto en algún momento de su vida. Y bien, como lo comentábamos en otro momento, esta hojita que me permito mostrar ante las cámaras es algo que la Organización Mundial de la Salud podemos encontrar en su página y nos dice: el suicidio, hechos y datos. Y nos dice que este tema del suicidio es la segunda causa de defunción entre personas de 15 a 29 años de edad. Alarmante. Nuestros jóvenes de 15 a 29 años de edad siendo la segunda causa de mortalidad por suicidio. Y es superior a la mortalidad total causada por guerras o por homicidios. Entonces, estamos hablando de números tremendamente espeluznantes, ¿no? Si me permiten la palabra. Y más de 800,000 personas se suicidan cada año. ¿Qué quiere decir esto? Que una muerte cada 40 segundos. Y bueno, aquí también en esta hojita la OMS nos da unos datos que son
pues también de considerar. Y uno de ellos es de que solamente el 25% de decesos por esta causa son el 25% de países en los cuales sus ingresos son elevados. Y el 75% nada más de los suicidios se producen en países de ingresos que son bajos y o medianos. Entonces, ¿estamos viviendo este problema en nuestro país? Claro. Y bueno, aquí lo que bien podemos comentar es, lo que es alarmante es cómo los jóvenes, tan solo pensando en un plantel educativo, que estamos hablando de 980 y tantos jóvenes que conforman ese plantel educativo, el 70% está cerca de una persona o ha escuchado a una persona que ha pensado en esta actividad, pues es alarmante esa cifra. Por eso les decía, no vamos a hablar tal vez de cifras que alguna organización nos haya mencionado, vamos a hablar de esa vivencia que nosotros hemos tenido directamente en semanas pasadas con jóvenes reales, y pues es alarmante. Entonces, nosotros, como Alianza de Maestros, platicábamos y decíamos que pues tenemos que hacer algo. Los mismos jóvenes, dentro de estas charlas, pues nos manifestaban, ¿verdad?, que había una necesidad urgente de poder o de hacer algo. Y para empezar, pues sí, nosotros vamos a dar la tarea de investigar, de invitar a especialistas que nos puedan hablar de esto, pero no solamente de hablar, sino también de qué podemos hacer, cómo vamos a actuar. Y esta tarea es para ustedes jóvenes de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, para todos los que conformamos esta gran institución, para que podamos hacer algo. Y lo que nosotros como Alianza de Maestros hemos pensado es, primero, acercarnos a quienes somos parte fundamental en este tipo de cuestiones, que es invitar a los directivos, invitar a las escuelas para que podamos hacer algo en relación a este tema. Invitar a los padres de familia como parte fundamental en la educación y en todo el tema de valores a los hijos. Y lo más importante, invitar a los estudiantes, a los jóvenes que participen en estas actividades. ¿Para qué? Con el objetivo de reducir este tipo de prácticas, de hacer o de decir un no, un basta a este tipo de cuestiones. Y bueno, nosotros a través de las pláticas y las charlas que tenemos con los jóvenes, pues hemos platicado sobre que lo más importante que podemos nosotros hacer para erradicar el problema del suicidio es conocernos nosotros como personas. Tú, joven de las escuelas secundarias técnicas, lo más importante es primero reconocerte como persona. Reconocer que tienes una dignidad, que esa es la dignidad de la persona y que va a dar pues precisamente este conjunto de valores, el valorarte como persona, el amarte, el en este caso hacer crecer tu autoestima. Cuando nosotros entendamos el valor de la vida, el valor de nuestras vidas que tiene, vamos a poder decir no a muchas cosas. Y entonces, si yo entiendo esto, vamos a salir adelante. Y bien lo manifestaban los jóvenes en las charlas. Cuando yo entiendo la dignidad que tengo, ninguna cosa que pueda sucederme en el transcurso de mi vida va a poder hacer, como bien lo decían ellos, la palabra, va a poder apachurrarme, va a poder hacerme menos. Entonces, primero es reconocerme. Reconocerme como persona, reconocer mi dignidad, valorarme y sobre todo hacer ver que los demás, que aún cuando me han hecho sentir mal, cuando me han hecho sentir menos, eso no me va a importar. ¿Por qué? Porque lo primero que voy a reconocer es ese amor propio, ese amor que me tengo yo y lo mucho que valgo como persona. Entonces, cuando nosotros entendamos esto, las cosas van a cambiar. Y nosotros no solamente hablábamos con los jóvenes sobre este tema del suicidio, hemos hablado de diferentes problemas que desafortunadamente a través de ellos nos han manifestado. Y otro tiene que ver con el tema del abandono escolar, con el tema de la drogadicción. Desafortunadamente, así como la práctica que les comentaba yo al inicio de esta intervención, cuando nosotros preguntamos a los jóvenes que quién de ellos ha estado cerca o conoce a alguien que está metido en el tema de las drogas, el porcentaje es elevado. Son 80% de los jóvenes de un colegio que han estado cerca de alguien que se droga. Entonces, son alarmantes estas cifras. Por eso les decía, tal vez no son cifras que alguna institución pueda avalar, pero sí es algo que desafortunadamente
están viviendo los jóvenes real en su vida cotidiana. Entonces, para ir cerrando este tema, que yo creo que lo que más buscamos es abrir, despertar esta inquietud de conocer más, pero no solamente de conocer, sino de actuar, es decirles, muchachos, tenemos que hacer algo. Jóvenes de las escuelas secundarias técnicas que nos estás escuchando y nos estás viendo a través de esta pantalla, es acércate a tus padres. Platica con ellos, ten una charla sobre lo que tú estás viviendo, sobre lo que está sucediendo. Y yo creo que a través de eso podríamos hablar puertas para encontrar pues, las soluciones que podrían dar para que yo como hijo, yo como padre, yo como profesor, pueda hacer algo y hacer que estos números de 800,000 personas pues reduzca. Entonces, la invitación para ir cerrando como alianza de maestros es acerquémonos, platiquemos, padres de familia, involúcrate en las cosas de tus hijos. Pon atención en qué es lo que está sucediendo. Veamos qué está pasando, con quiénes están juntando nuestros hijos, quiénes son sus amigos, cuáles son sus charlas. No tanto el que te metas en su intimidad, pero sí que sepas qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque es alarmante que los jóvenes de 15 a 29 años estén ya pues, viviendo este tipo de prácticas. Entonces, la invitación es esa, hagamos algo. Invitamos a especialistas que nos hablen sobre este tema y sobre todo, no solamente que nos hablen, sino que nos den las herramientas. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad? Y voy cerrando con algo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Los suicidios pueden prevenirse? Claro que sí, y ellos nos dan aquí algunas medidas preventivas, y una de ellas es restringiendo el acceso a los medios utilizados. Bueno, pues veamos todo esto. Dos, información responsable en los medios, y lo platicábamos, los medios de comunicación tienen mucho que ver con este tema. ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Qué están viendo los jóvenes de las escuelas secundarias técnicas? Introducción de políticas sobre el tema del alcohol. A veces hablamos de temas de drogadicción y demás y pensamos que la marihuana, que la cocaína, que todo este tipo de drogas están haciendo. No, pues nada más demos un tema, el alcohol y el cigarro. Son drogas igual, son drogas legales, pero que también tienen mucho que ver en este tema. Identificación y tratamientos tempranos, hablar con nuestra juventud. Formación del personal, en este caso del sector salud, y seguimiento y apoyo a la sociedad. Y entonces, cuando nosotros hagamos estas tareas que son básicas, yo creo que las cosas podrían cambiar. Entonces, para ir terminando, Alianza de Maestros invita pues, a que tengamos conciencia sobre lo que está pasando con nuestra juventud. Veamos en qué problemas se están enfrentando ellos, a qué problemas se están enfrentando ellos. Otra vez, solamente hablábamos de dos, el tema del suicidio y el tema de drogadicción. Son cifras alarmantes que fueron sacadas directamente de ellos, que ellos han manifestado esto. Entonces, pongamos ahora sí que en práctica, pongamos a trabajar como sociedad, en este caso, como maestros, como hijos de familia, hagamos algo. ¿Para qué? Para que esto vaya reduciendo. Entonces, la invitación, muchachos, es primero, platiquemos entre nosotros. Platiquemos con los padres de familia, platiquemos con los alumnos, platiquemos con los profesores, abramos un diálogo y después pongamos en práctica estas pequeñas medidas de prevención que nos hace la Organización Mundial de la Salud, pero también, en este caso, vamos a comprometernos a que hagamos un programa con especialistas para que nos hablen de este tema y sobre todo, pues, pongamos en práctica todo esto que ya hemos platicado. Pues bien, termino en este tema mi intervención agradeciendo en este caso pues al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, titular de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, por todo el apoyo brindado. Agradezco también el apoyo pues de aquí del personal de DGEST Media que nos permite y hace que pues este programa se pueda llevar a cabo sin ningún contratiempo. Agradecemos pues en este caso también a ustedes jóvenes de la Dirección General, Escuelas Secundarias Técnicas, muchachos, hagamos algo, digámosle no a este tipo de prácticas, digamos sí en este caso a la vida, a una vida sin violencia, a una vida libre de drogas y a una vida libre de, en este tema del suicidio. Vivamos en este caso entonces el tema de Alianza por la Paz en el lugar en el que nos encontremos, en el entorno educativo, en el entorno familiar, que es lo más importante, y en este caso en el entorno social. Muchas gracias.